Me fui a montar. ¿No te dijeron? Ay, esta hacienda sigue siendo igual de aburrida que cuando yo me fui. Te tengo una propuesta. ¿Qué propuesta? ¿Qué tal si nos divertimos los dos? Quiero celebrar. Tengo brandy. Tengo el poder. Y quiero hacerlo. Me gustas. No entiendo qué me estás queriendo decir, Emilio. ¿Cómo da su mazmorra, señor Campuzano? ¿Pensaste en lo que te dije, Gabriel? Te juro que te conviene, Gabriel. Háblame de tu padre. Mañana te van a llevar a San Juan de Ulúa y no va a haber manera de platicar. Dime todo lo que sepas de él, todo lo que recuerdas. No te me vuelvas a acercar, Olmedo. Por la memoria de mi padre, que si te alcanzo, te mato. No te conviene tratarme así, Gabriel. Créeme, no te conviene. ¿Por qué? ¿Te vas a matar? Vine a matar a este desgraciado. Vine para vengarme de tanto dolor. Hoy te mueres. Suelte esa arma, don Aurelio. No. Lo voy a matar. Don Aurelio, piense en lo que va a hacer. Sé muy bien lo que estoy haciendo, comandante Olmedo. Máteme si quiere, don Aurelio. Máteme si eso le va a dar paz. ¿Tú crees que la paz me va a devolver a mi padre? No, muchachito, yo no vengo a buscar paz. Vengo a hacer justicia. ¿Justicia? ¡Justicia! A mi padre lo mataron siendo inocente. Haz lo que quieras. Te vas a morir igual que él. Puedo jurar que mi padre no mató al suyo, don Aurelio. ¿Qué pruebas tienes? ¿Por qué estás tan seguro? Porque yo conocí a mi padre. Sé perfectamente que él sería incapaz de hacerle daño a alguien. ¿Sí? Pregúntaselo a mi madre. Si de verdad quiere vengar la muerte de don Joaquín, está buscando por el lado equivocado, don Aurelio. Entonces dime por dónde debo buscar. Emilio Gallardo se quedó con la mayoría de las tierras de mi padre. Emilio Gallardo y... ¿Qué tiene que ver Emilio Gallardo con la muerte de mi padre? ¡Dime qué tiene que ver! Ojalá lo supiera, señor Villegas. Decirle una cosa antes de que se vaya. Usted tiene derecho a sentir que su hijo es un traidor por estar con nosotros. El Leonardo es la persona más honesta, más justa, más leal que yo he conocido. Muchas veces me ha dicho que lo amo a usted y a toda su familia, pero sobre todo que lo admira profundamente. Y es importante que usted lo sepa. ¿Y tú qué te crees, eh? ¿Que puedes entrar a mi habitación así nada más porque sí?
¿Y me pides que me vaya contigo? ¿Y se supone que yo me voy a ir contigo? Sí. Exactamente eso es lo que creo. Estás muy equivocado, Emilio. ¿Sí? ¿De verdad? ¿Tú no entiendes que yo soy una mujer casada? Que no me interesas, que no tengo nada que ver contigo. Te voy a pedir que te vayas inmediatamente y que cierras la puerta porque se meten los moscos. Luciana, tú te vienes conmigo. ¿Sabes por qué? Porque se me da la regalada gana. Y ya te lo dije. Puedo y quiero. Tengo el poder. Tan simple como eso. Vamos a celebrar. ¿Qué vamos a celebrar? No sé. Estoy contento. Estoy feliz. Que tengo enfrente a una mujer. Aunque quiero. No la puedo olvidar. Me tocó el corazón. Anda, Luciana. Luciana, vamos a mi habitación. Solo para no estar en la misma cama donde haces el amor con tu marido.